Buenas noches y bienvenidos a Combate. A la noche de castigos de Combate. Por esta razón no arrancamos con mucha alegría porque esto que tengo en mis manos, mi querida compañera, yo creo que usted lo reconoce y estoy seguro también que los chicos del programa lo sabrán reconocer. Esto que tengo en mis manos es una camiseta denominada. Camiseta denominación, acaba de decir Carlos José Matamoros, y la verdad es que no es para menos. Ayer, finalizando el programa, luego de todo lo que se vio, se escuchó y se rumoró la presencia de Guanto, y me imagino que él tomó medidas extremas para lo que va a suceder esta noche. Doménica, todas las personas que están dentro del castigo se merecerían llevar esta camiseta. Y le voy a decir por qué. Claro. Empecemos, mi querida compañera, por el tema de la violencia física. La violencia física que hace algunos programas atrás vimos entre la señorita Yuribet Cornejo y la señorita Stephanie Tete Ronquillo. La violencia física que también vimos, o bueno, no podríamos llamar la violencia física, pero sí también la provocación. La provocación del señor Pedro El Ince Figueroa al chico malo de Quito, Brad Murgueitio. Aparte de todo eso, tenemos a alguien que a lo mejor las camisetas negras y blancas le gustan, como las de producción, que las podemos ver que las tienen todos los chicos y chicas que trabajan con nosotros, ya que en pleno juego, en pleno desarrollo del juego, Laila Torres, pues se le ocurrió decir quién debería empezar y quién no en el huevazo. Esta camiseta que tengo aquí puede ser femenina o puede ser masculina, pero lo que sí les garantizo es que es un justo castigo para la conducta negativa de un combatiente, mi querida Doménica Zaporiti. Totalmente de acuerdo, Carlos José. Creo que hay cosas que no se deben hacer. Creo que hay momentos que pueden ser frenados para que no lleven a una situación incómoda para todas y para todos, especialmente para el televidente, que no le gustó para nada la actitud de los chicos de Combate de la noche de ayer, a pesar de quien haya tenido la razón, que importa poco. Aquí lo que importa son las reacciones y cómo se tratan cada uno de los temas polémicos. Y esta noche les decimos y les recalcamos a ustedes en casa que es una noche de castigos, donde no se han olvidado y no se han dejado a un lado detalles importantísimos que han pasado en los últimos días y durante las últimas semanas. Aparte que ya sabemos de cajón que el señor Juan El León del Valle tiene una cita, nada más y nada menos que en el cuarto de Guanto. ¿Qué pasará esta noche? ¿De quién será esta camiseta que tengo en mis manos? ¿Será de Juan? ¿Será de Teté? ¿Será de Brad? Ah, bueno, no podemos nominar un Teté. Es cierto. Ojo, que sería entonces el primer nominado. Tal vez podría ser de Yuribet. De Jessie. Puede ser. De Isis, aunque Isis no ha estado tan involucrada. De la misma Laila. De Pedro. Puede ser de cualquiera. Esta noche esta camiseta se va con su dueño o con su dueña. Y esta noche veremos ejemplarizadores castigos para los maleducados. Látigo, látigo. Se han portado mal y nosotros esta noche vamos a darles un castigo merecido que va de acuerdo con el látigo. Señor La Voz. Carlos José. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Doménica. Buenas noches, Carlos José. Arrancamos jugando Lanza al Blanco de Claro. Perfecto. Y así arrancamos, mi querida Doménica Zaporiti, con la noche de hoy. Arranca, al parecer, el equipo azul. Ok, vamos a arrancar con los azules. Listo, preparado, 100 posiciones para arrancar esta primera prueba de la noche. Cortesía de Claro. Chicos, y arrancamos a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Un bate! Pollito Brian, desde Ronquillo, John Alex, Tamari Saavedra, la princesa y Juan el León del Valle. Ahí está, empiezan a lanzar. El orden es el siguiente: Pollito Brian, Stephanie Ronquillo, John Alex, Álava. Luego lanza la princesa, luego lanza Juan y al final lanza Tamari. En orden. Chicos, en orden.
así están las cosas en combate. El tiempo va corriendo, va avanzando. Y tenemos a los azules haciendo hasta ahora un trabajo bastante bueno. Vamos a ver si logran poner un número considerable de pelotitas. Recordemos que los azules son los que tienen el récord hasta el momento en lanza al blanco, cortesía de Claro. Se fue el primer minuto ya. Ok, perfecto. 1 minuto 3 segundos. Y seguimos, señores. Entra una pelotita. Recuerden, es muy importante el orden en el que están lanzando. Ahí está, arranca el pollo, Tete Ronquillo. Luego va John Alex. Luego va Damaris, la princesa. Y al final Juan de León del Valle. Señores, los azules están haciendo un gran trabajo. Y falta poquito para el bombardeo. Falta poco, entonces estamos contando los segundos, los minutos, y nos van a comentar, señor Navoz, nos dará luz para que ellos puedan continuar. ¿Qué pasó con el pollo? Perdieron ahí algunos segundos. 10 segundos y se viene el bombardeo. Lanza el pollo, TT, la princesa, John Alex. ¡Atentos! ¡Arranca, compañera! ¡El bombardeo! Todos al unísono, lanzando las pelotitas de Claro. Tiene que ponerla en la pared. La mayor cantidad de pelotas es la que gana. Entre los azules y naranjas. Y este es el bombardeo azul. Todos están haciendo un gran trabajo hasta el momento. Vamos a ver si la suerte y la buena puntería los favorece en este programa y en este juego. Que a mí me encanta, me encanta, me encanta. Listo, chicos, ahí van lanzando poco a poco, entonces vemos de qué manera tratan de aprovechar el 100% el último minuto que tienen, que cuenten los azules esta noche. Varias pelotitas han entrado, compañera, en este último minuto. 5 segundos. Se acaba. Tiempo, ni una más. Ok, señores, así arrancamos el juego de hoy en combate. Señor Mano, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, perfecto. Está bien, señor Mano, mientras vemos la repetición instantánea, estamos listos para empezar a contar la cantidad de pelotitas en la pared del equipo azul, compañera. Ok, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 pelotitas hizo el equipo azul, ni más ni menos, un número que puede ser pasado por el equipo naranja. No es imposible, no es complicado, ni es difícil. Bueno, entonces, mi querida América Zaporiti, antes de ver actuar a los naranjas, ellos justamente han estado siendo protagonistas de una crisis, de un momento muy difícil, y tenemos un video acerca de esto. Vamos a ver qué sucede. El equipo naranja ayer sufrió un combate perfecto, lo hizo el equipo azul. La semana pasada prácticamente se pintó de azul. ¿Qué pasa en el equipo naranja?